Tal y Bryce regresaron junto a los demás, pero no echaron a correr hacia el hotel. Mientras la luz crepuscular quedaba ahogada lentamente bajo el manto de la oscuridad nocturna, el grupo permaneció inmóvil, contemplando la criatura ameboide posada en la acera, que empezó a adoptar una nueva forma. En apenas unos segundos, todo el protoplasma informe quedó moldeado como un lobo gris, enorme y amenazador, que echó la cabeza hacia atrás y lanzó un aullido al cielo. Entonces, su cara cambió y algunas de sus feroces facciones se transformaron, y Tal Whitman pudo apreciar unos rasgos humanos que intentaban imponerse bajo la imagen del lobo. Unos ojos humanos reemplazaron a los del animal y surgió también parte de una barbilla humana. ¿Eran los ojos de Corti? ¿Era su barbilla? La metamorfosis licantrópica duró apenas unos segundos. Después, los rasgos de la criatura retomaron la forma lobuna. Un hombre lobo, pensó Tal. Sin embargo, comprendió que no se trataba de nada parecido. Aquella forma no era nada. La identidad lobuna, por real y atemorizadora que pareciera, era tan falsa como todas las formas anteriores. Durante unos instantes, el animal permaneció donde estaba, vuelto hacia ellos y enseñando sus dientes enormes y perversamente afilados. Su tamaño era superior al de cualquier lobo que hubiera recorrido jamás las planicies y los bosques de este mundo. En sus ojos se reflejó, como dos llamaradas, el color entre fangoso y sanguinolento del crepúsculo. Está a punto de atacarnos, reflexionó Tal. Sin pensarlo, disparó. Las balas penetraron en el animal, pero este no pareció recibir ninguna herida. Ni derramó una gota de sangre, ni dio muestra de dolor. El lobo volvió su grupa hacia Tal, con una especie de fría indiferencia ante sus disparos, y se alejó al trote hasta la boca de acceso al alcantarillado, por las que desaparecían los cables de electricidad de los laboratorios móviles. De pronto, algo surgió del agujero, procedente de la red de desagüe subterránea. Surgió y empezó a elevarse hacia el cielo crepuscular, estremeciéndose, batiendo el aire con tremenda energía. Era una masa oscura y pulsante, como un torrente de aguas fecales, salvo que no era un líquido, sino una sustancia gelatinosa que formaba una columna casi del diámetro del agujero por el cual continuaba saliendo, en un chorro rítmico y obsceno. La columna crecía y crecía. 1 metro, 1.5, 2. Algo golpeó a Tal en la espalda. El teniente dio un brinco y cuando intentó volverse, advirtió que solo había tropezado con la pared del hotel. Sin darse cuenta, había estado retrocediendo, apartándose de aquella cosa monstruosa que se levantaba del acceso a las alcantarillas. El sargento apreció ahora que la columna pulsante, vibrante, era otra masa protoplasmática, informe como el fox terrier que se había convertido en lobo gris. Sin embargo, esta cosa era considerablemente mayor que la primera criatura. Era inmensa. Tal se preguntó cuánta de su masa se ocultaría aún bajo la calle y tuvo el presentimiento de que los desagües estaban llenos de ella, de que lo que tenía a la vista era solo una pequeña parte de la inconcebible criatura.
Cuando ésta alcanzó una altura superior a los 3 metros, dejó de elevarse y empezó a cambiar. La mitad superior de la columna se ensanchó, formando una especie de capucha, de manto, que dio a la criatura cierto parecido con la cabeza de una cobra. Después, continuó saliendo más tejido amorfo de aquella columna, rezumante, brillante, cambiante. La capucha se hizo más y más ancha, hasta que dejó de serlo. Ahora se había convertido en un par de alas gigantescas, oscuras y membranosas, como las de un murciélago, que surgían del tronco central todavía no moldeado. Y a continuación, el segmento de cuerpo entre las alas empezó a adquirir cierta textura de ásperas escamas superpuestas y comenzaron a tomar forma unas pequeñas patas terminadas en garras. La cosa se estaba convirtiendo en una serpiente alada y empezó a batir las alas. El sonido que producían recordaba el restallar de un látigo. Tal Whitman se apretó contra la pared. Las alas se desplegaron abriéndose y cerrándose. Lisa se apretó con más fuerza a Jenny. La doctora se agarró también a su hermana, pero sus ojos, su mente y su imaginación estaban clavadas en aquella cosa monstruosa que había surgido del canal de desagüe. La criatura se agitaba, latía y se retorcía bajo la luz crepuscular, y parecía apenas una sombra que hubiera cobrado vida. Las alas volvieron a batir el aire. Jenny notó una brisa helada en el rostro. Aquel nuevo ser fantasmal parecía a punto de desprenderse del resto de masa protoplasmática que pudiera quedar en el interior de los conductos subterráneos. Expectante, Jenny calculó que en cualquier momento la criatura alzaría el vuelo en el aire, cada vez más oscuro, y se alejaría zumbando. O se abatiría directamente sobre ellos. El corazón le galopaba, casi le saltaba del cuerpo. Sabía que la huida era imposible. Cualquier movimiento por su parte solo conseguiría atraer la atención de aquello. No tenía objeto desperdiciar las energías huyendo. No había rincón donde ocultarse de un ser como aquel. Un nuevo puñado de farolas se iluminaron de pronto y las sombras se encogieron a su alrededor con fantasmal sigilo y rapidez. Jenny contempló con asombro cómo en la parte superior de la columna de tejido moteado tomaba forma una cabeza de serpiente. Un par de ojos verdes, llenos de odio, brotaron de la carne informe. Era como ver una sucesión de fotografías mostrando el crecimiento de 2 tumores malignos. Unos ojos nebulosos, manifiestamente ciegos, que empezaron siendo 2 óvalos, verdelechosos, y rápidamente se aclararon hasta dejar a la vista 2 pupilas negras ovaladas, y que contemplaron a Jenny y a los demás con expresión malévola. Se abrió en la masa una boca de 1 palmo de ancho, como una rendija, y mostró una hilera de afilados colmillos blancos surgiendo de sus negras encías. Jenny recordó los nombres demoníacos que habían aparecido en la pantalla del ordenador. Aquellos nombres, sacados del infierno,
que la cosa se había adjudicado a sí misma. Aquella masa de tejido amorfo que adoptaba la forma de una serpiente alada era indudablemente un demonio surgido del más allá. El lobo fantasmal que contenía la sustancia de Gordy Brogan se acercó a la base de la erguida serpiente. Se frotó contra la base de la columna de carne pulsante y sencillamente se fundió con ella. En un abrir y cerrar de ojos, las dos criaturas se hicieron una sola. Evidentemente, el primer ser de forma cambiante no constituía un individuo aparte. Era, y tal vez había sido en todo momento, parte de la criatura gigantesca que se movía por los conductos de desagüe, bajo las calles. Al parecer, aquel enorme cuerpo madre podía desprenderse de unas partes de sí misma y enviarlas a cumplir cometidos específicos, como el ataque a Gordy Brogan, para luego recuperarlas a voluntad. Las alas batieron el aire y el sonido reverberó por todo el pueblo. Después empezaron a desaparecer de nuevo en la columna central y ésta se ensanchó al absorberlas. También la cabeza de serpiente se disolvió. Aquello se había cansado de la exhibición. Las patas y las garras de tres dedos se retiraron al interior de la columna, hasta que no quedó más que una masa latente y rezumante de tejido moteado, de tonos oscuros, como al principio. Durante unos segundos, aquella masa permaneció así, como una visión dantesca, y luego empezó a retirarse al interior de los conductos, desapareciendo por la boca de acceso a estos. Muy pronto, no quedó rastro de él. Lisa había dejado de gritar. Ahora jadeaba buscando aire entre sollozos. Los demás miembros del grupo estaban casi tan aterrados como la chiquilla. Se miraron unos a otros, pero nadie dijo una palabra. Bryce parecía que acababa de recibir un garrotazo. Finalmente murmuró: «Vamos, regresemos al hotel antes de que caiga la noche». No encontraron a nadie de guardia a la entrada del hotel. «Problemas», dijo Tal. Bryce asintió. Cruzó la puerta doble con cautela y casi pisó un fusil caído en el suelo. El vestíbulo estaba desierto. «¡Maldita sea!», masculló Frank Autry. Investigaron la planta baja, estancia por estancia. No había nadie en la cafetería, ni tampoco en el improvisado dormitorio. La cocina también estaba desierta. Nadie había disparado un solo tiro. Nadie había gritado. Y nadie había escapado. 10 policías más habían desaparecido. Fuera caía la noche. Capítulo 34. Despedidas. Los 6 supervivientes, Bryce, Tal, Frank, Jenny, Lisa y Sara, se acercaron a las ventanas en el interior del vestíbulo de Hilltop Inn. Fuera, Skyline Road estaba quieta y silenciosa, dividida en zonas de sombras nocturnas y charcos bañados por la luz de las farolas. La noche parecía emitir un tic-tac casi inaudible, como el temporizador de una bomba. Jenny estaba recordando el pasadizo cubierto junto a la panadería de los Lieberman. La noche anterior,
Le había parecido percibir algo entre las vigas del túnel, mientras Lisa había creído verlo agachado junto a la pared. Ahora, parecía muy probable que ambas tuvieran razón. Aquella criatura multiforme, o al menos una parte de ella, había estado allí deslizándose, sin el menor sonido, por las vigas y las paredes. Más tarde, cuando Bryce había visto algo en el desagüe del interior del pasadizo, seguramente se había tratado de una porción de protoplasma que se arrastraba por la cañería, pendiente de ellos o dedicada a alguna labor extraña e insondable. Recordando también a los Oxley en su cuarto de trabajo, protegidos por la barricada, Jenny comentó: "De pronto el misterio de los muertos en las habitaciones y en lugares cerrados ha dejado de serlo. Esa cosa puede deslizarse por debajo de una puerta o a través de un conducto de aire. El menor agujero o rendija le basta. En cuanto a Harold Hornay, cuando se encerró en el baño de su habitación del Canlow Inn, esa cosa debió de llegar hasta él por el desagüe del lavabo y de la bañera". Lo mismo cabe decir de los coches cerrados con las víctimas dentro, dijo Frank. Esa cosa pudo rodear los vehículos, envolverlos y colarse en el interior a través de los respiraderos. Cuando quiere, añadió Tal, puede moverse con verdadero sigilo. Por eso pilló por sorpresa a tantas personas. Se colocaba detrás de ellas, deslizándose por debajo de la puerta o rezumando de un conducto de calefacción, haciéndose más y más grande. Pero nadie se daba cuenta de su presencia hasta que desencadenaba su ataque. En el exterior, una leve niebla ascendía por Skyland Road, procedente del valle. En torno a las farolas empezaban a formarse auras brumosas. ¿Qué tamaño creéis que tiene?, preguntó Lisa. Nadie respondió inmediatamente. Por fin, Bryce se aventuró. Es muy grande, quizá como una casa, dijo Frank. Tal vez como todo este hotel, añadió Sara. O incluso mayor, dijo Tal. Después de todo, se abatió en todas las partes del pueblo, y al parecer, simultáneamente. Podría ser como un lago subterráneo, un lago de tejido vivo bajo las calles de Snowfield. Es como Dios, murmuró Lisa. ¿Eh? Está en todas partes, explicó la muchacha. Lo ve todo, y lo sabe todo, igual que Dios. Tenemos 5 coches patrulla, propuso Frank. Se nos dividimos. Tomamos los 5 coches y salimos exactamente al mismo tiempo. Nos atraparía. Terminó la frase Bryce. Tal vez no podría detenernos a todos. Tal vez alguno de los coches podría pasar. Ayer por la tarde liquidó de un plumazo a todo un pueblo. Bien, en fin, es cierto, reconoció Fran a regañadientes. En cualquier caso, intervino Jenny, lo más probable es que nos esté escuchando en este mismo momento. Podría detenernos antes incluso de que llegáramos a los coches. Todos dirigieron sus miradas a los conductos de calefacción cerca del techo. No se podía ver nada al otro lado de las rejillas metálicas. Nada, salvo la oscuridad. Se congregaron en torno a una mesa del comedor de la fortaleza. Simularon que les apetecía un café, porque, de algún modo, compartir unas tazas les proporcionaba una sensación de unidad y de normalidad. Bryce no se molestó en apostar un centinela a la entrada. Era inútil montar guardia. Si aquello quería
No había ninguna duda que les atraparía. Al otro lado de las ventanas, la niebla se hacía más densa y se aplastaba contra los cristales. Se sentían obligados a hablar de lo que habían visto. Todos eran conscientes de que les esperaba la muerte y tenían necesidad de comprender por qué y cómo iban a morir. Morir era terrible, ciertamente. Sin embargo, lo peor era una muerte sin sentido. Bryce sabía muy bien que era una muerte sin sentido. Un año atrás, un camión fugitivo le había enseñado cuánto necesitaba conocer del tema. «El insecto, la mariposa nocturna», dijo Lisa. «Era también como el fox terrier, como la cosa que se llevó a Gordy». «Sí», respondió Jenny. «El insecto era otro fantasma, otro fragmento de esa cosa multiforme». Tal se volvió hacia Lisa y comentó. «Cuando Stuberle te acosó anoche, no era él en realidad. Probablemente el ser multiforme absorbió el cuerpo de Bergle después que lo dejamos en el cuarto trasero. Más tarde, cuando quiso asustarte, asumió su aspecto». «Al parecer», dijo Bryce, «esa maldita criatura puede adoptar la forma y la personalidad de cualquier ser humano o animal que haya devorado previamente». «Pero, ¿y ese insecto?», replicó Lisa, frunciendo el ceño. «¿Cómo pudo devorar algo parecido? No existe ningún animal así». «Bueno», contestó Bryce, «tal vez hubo insectos de este tamaño hace mucho tiempo, en la era de los dinosaurios, hace decenas de millones de años. Tal vez entonces ese ser multiforme los devoró». Lisa abrió unos ojos como platos. «¿Me estás diciendo que esa cosa que apareció por la tapa de la alcantarilla puede tener millones de años?» «Desde luego», dijo Bryce. «Esa criatura no se ajusta a las normas de la biología, según las conocemos. ¿Verdad, doctora Yamaguchi?» «Verdad», respondió la genetista. «En tal caso, ¿por qué no podría ser también inmortal?» Jenny le miró, dubitativa. «¿Tienes alguna objeción?» preguntó Bryce. «¿A la posibilidad de que sea inmortal o casi inmortal? No, puedo aceptarlo. De acuerdo, tal vez sea algo salido del Mesozoico. Algo con tal capacidad de autorregeneración que sea prácticamente inmortal. De todos modos, ¿cómo cuadra en eso la serpiente alada? Si el multiforme solo se convierte en cosas que ha ingerido previamente, ¿cómo puede transformarse en algo como eso?» «Han existido animales así», dijo Frank. «Los pterodáctilos fueron reptiles alados». «Reptiles, sí», replicó Jenny, «pero no serpientes. Los pterodáctilos fueron los antecesores de las aves. Pero esa cosa tenía la forma inconfundible de una serpiente, que es muy distinto. Parecía una criatura salida de un cuento de hadas». «No», dijo Tal. «Directamente salida del vudú». Bryce se volvió a Tal, sorprendido. «¿Vudú? ¿Qué sabes tú de eso?» Tal pareció incapaz de mirar de frente a Bryce y habló de evidente mala gana. «Cuando era pequeño en Harlem vivía en mi edificio una mujer gordísima, Agatha Peabody, que era Bocó. Es una especie de bruja que utiliza el vudú con propósitos inmorales o malvados. Vendía encantamientos y conjuros, ayudaba a la gente a vengarse de sus enemigos y cosas así. Tonterías. Pero para un niño parecía emocionante y misterioso. La señora Peabody
Tenía una consulta por la que pasaban clientes y desocupados a cualquier hora del día o de la noche. Durante unos meses pasé mucho tiempo allí, mirando y escuchando. Y también habían un puñado de libros sobre artes ocultas. En un par de ellos vi dibujos de las versiones haitiana y africana de Satán. Los diablos del vudú y el juyu. Una de ellas era una gigantesca serpiente alada, negra con alas de murciélago, y unos ojos verdes terribles. Era exactamente como la cosa que vimos antes. En la calle, tras los cristales, la niebla era ahora muy espesa y se enroscaba perezosamente bajo el difuso resplandor de las farolas. «¿Es el diablo, verdad?», preguntó Lisa. «¿Es un demonio o algo salido del infierno?». «No», respondió Jenny. «Eso es solo una pose». «Pero entonces, ¿por qué adopta la forma del diablo?», insistió Lisa. «¿Y por qué se da a sí mismo nombre de demonio?». «Supongo que toda esa palabrería satánica le resulta divertida», comentó Frank. «Es una manera más de burlarse de nosotros y desmoralizarnos». Jenny asintió. «Sospecho que no está limitado a la forma de sus víctimas. Puede adoptar la imagen de todo lo que absorbe y todo lo que puede imaginar. De modo que, si una de sus víctimas tenía conocimiento de vudú, de allí sacó la idea de convertirse en una serpiente alada». Aquella posibilidad desconcertó a Bryce. «¿Te refieres a que no solo absorbe e incorpora la carne de sus víctimas, sino también sus conocimientos y recuerdos?». «Desde luego, así parece», añadió Jenny. «En el plano biológico, tal posibilidad no resulta descabellada del todo», intervino Sara Yamaguchi, mientras se pasaba ambas manos por su cabello largo y negro, y lo colocaba tras sus delicadas orejas con gesto nervioso. «Por ejemplo, si se hace pasar a cierta especie de gusano platelminto por un laberinto con comida las veces suficientes, al final terminará por sortear el laberinto mucho más deprisa de lo que lo hacía en un principio. Luego, si se mata ese gusano y se alimenta con el otro espécimen, el segundo gusano sorteará el laberinto también rápidamente, aunque no haya sido sometido a la prueba con anterioridad. Parece como si ese segundo gusano devorase los conocimientos y experiencias de su congénere al asimilar su carne». «Y así es como el multiforme ha sabido la existencia de Timothy Flight», dijo Jenny. «Harold Ornay conocía la obra de Flight. De modo que ahora esa cosa también la conoce». «Pero por Dios santo, ¿cómo es que Flight conocía esa cosa?», preguntó Tal. Bryce se encogió de hombros. «A eso solo podrá contestarnos Flight. ¿Por qué no se llevó a Lisa anoche en el cuarto de aseo? Y ampliando un poco más la pregunta, ¿por qué no ha acabado ya con todos nosotros?». «Porque está jugando con nosotros». «Se está divirtiendo». «Una manera enfermiza de entretenerse». «Es cierto, pero creo que también nos mantiene con vida para que podamos contarle a Flight lo que hemos visto y para convencerle de que venga aquí». «Quiere que transmitamos a Fly su oferta de salvoconducto». «No somos más que un cebo». «Exacto». «Y cuando hayamos cumplido nuestro propósito…». «Sí». Algo golpeó pesadamente las paredes exteriores del hotel. Los ventanales vibraron y el edificio pareció estremecerse. Bryce dio tal respingo que derribó su silla al ponerse en pie. Una nueva sacudida, más enérgica y sonora. Después,
el ruido de algo que se arrastraba. El comisario escuchó el sonido con gran atención, tratando de determinar su procedencia. Parecía venir de la pared norte del edificio. Al principio, sonaba a ras del suelo. Sin embargo, rápidamente pareció ascender, alejándose de la planta baja. Era un sonido confuso, seco y estridente. Un sonido como de huesos, como de esqueletos de gente muerta mucho tiempo atrás, que ahora saliera arrastrándose de su sepulcro. «Es una cosa muy grande», dijo Frank. «Y está subiendo por la pared del hotel». «El multiforme», susurró Lisa. «Pero no en una forma gelatinosa», añadió Sara. «En su estado natural, lo iría pared arriba sin hacer ruido». Todos alzaron los ojos al techo, escuchando y esperando a que sucediera algo. ¿Qué forma fantasmal habría asumido esta vez?, se preguntó Bryce. Nuevos ruidos, arañazos, crujidos, el sonido de la muerte. Bryce notó su mano más fría que la empuñadura del revólver. Los seis se acercaron a las ventanas y escrutaron el exterior. La niebla lo cubría todo. Entonces, a casi una manzana calle abajo, en la penumbra de una lámpara de sodio, algo se movió, apenas entrevisto. Una sombra amenazadora, distorsionada por la bruma. Bryce tuvo la impresión de que se trataba de un cangrejo del tamaño de un coche. Distinguió por un instante unas patas de arácnido, una pinza monstruosa, con bordes en dientes de sierra, destelló unos segundos bajo la luz, para perderse de inmediato en la oscuridad. Y algo más, dos largas antenas vibrantes, febriles, tanteando el terreno. A continuación, la criatura se perdió nuevamente en la noche. «Eso es lo que está subiendo por el edificio», informó Tal. «Se trata de otro maldito cangrejo idéntico al que acabamos de ver. Una cosa salida directamente del delirium tremens de un alcohólico». Escucharon la criatura alcanzar el tejado. Sus extremidades, quintinosas, se arrastraban por las planchas de pizarra, produciendo golpes y chirridos. «¿Qué se propone?», preguntó Lisa preocupada. «¿Por qué simula ser lo que no es?». «Tal vez es solo que le gusta hacer imitaciones y exhibirse», respondió Bryce. «Ya sabes, igual que algunas aves tropicales imitan sonidos por el puro placer de hacerlo, de escucharse a sí mismas». Los ruidos del techo cesaron. Los seis aguardaron. La noche parecía estar al acecho como un animal salvaje, estudiando a su presa y preparando su ataque. Estaban demasiado inquietos para sentarse y permanecieron de pie junto a las ventanas. En el exterior, solo se movía la niebla. «Ahora resulta comprensible esas contusiones generalizadas que presentaban los cuerpos», comentó Sara Yamaguchi. «La criatura multiforme envolvió a sus víctimas y las estrujó. Así pues, los moretones son consecuencia de una compresión externa brutal y sostenida, aplicada por igual en todos los puntos del cuerpo. Y eso también explica la asfixia. Esos desgraciados quedaron envueltos por la multiforme, totalmente sellados en su interior». «Se me ocurre», intervino Jenny, «que tal vez produce esa sustancia conservante mientras comprime a sus víctimas». «Sí,
Probablemente. Asintió Sara. Por eso no se aprecia ningún punto visible de inoculación en los dos cadáveres que estudiamos. Posiblemente ese conservante se administra sobre cada centímetro cuadrado del cuerpo, introduciéndolo a presión por cada poro de la piel. Una especie de administración por osmosis. Jenny pensó en Hilda Beck, la asistenta, la primera víctima que ella y Lisa habían encontrado. Sintió un escalofrío. El agua, dijo Jenny. ¿Qué? Replicó Bryce. Los charcos de agua destilada que encontramos. La criatura multiforme expulsa esa agua. ¿En qué te basas para decir tal cosa? El cuerpo humano está compuesto sobre todo de agua. Cuando esa criatura absorbe a sus víctimas, cuando ha usado todas sus vitaminas, todas sus calorías útiles y hasta el último miligramo de contenido mineral, expulsa los residuos que no necesita. Es decir, se libra de las cantidades sobrantes de agua absolutamente pura. Esos charcos que descubrimos eran los únicos restos que vamos a encontrar de los cientos de desaparecidos. Ningún cuerpo, ni un solo hueso. Solo agua que ya se ha evaporado. Los ruidos del techo no se reanudaron. Reinó el silencio. El cangrejo fantasmal había desaparecido. En la oscuridad, entre la niebla bajo la luz amarillenta de las farolas, nada se movía. El grupo se apartó por fin de las ventanas y regresó a la mesa. ¿Hay algún modo de matar a esa condenada criatura? Se preguntó Frank. Desde luego sabemos que con balas es imposible, dijo Tal. ¿Con fuego, tal vez? Sugirió Lisa. Los soldados tenían esos cócteles Molotov preparados, le recordó Sara. Pero es evidente que el multiforme los atacó tan rápida e inesperadamente que ninguno de ellos tuvo tiempo de prender la mecha y utilizarlos. Además, añadió Bryce, lo más probable es que el fuego tampoco diera resultado. Si esa criatura llegara a quemarse, podría... bueno, podría desprenderse de la parte que quedara afectada por las llamas y poner a salvo la masa principal. Los explosivos probablemente también son inútiles, dijo Jenny. Tengo el presentimiento de que si hiciéramos estallar a esa... esa cosa, ese ser, en mil pedazos, nos encontraríamos con un millar de multiformes más pequeños que correrían a unirse de nuevo intactos. Así pues, ¿podemos acabar con esa cosa sí o no? Insistió en su pregunta Frank. Todos permanecieron callados unos segundos, meditando. Por fin, Bryce respondió. No, al menos no veo cómo. Entonces, ¿qué podemos hacer? No lo sé, murmuró Bryce. De veras que no lo sé. Frank Autry llamó por teléfono a su esposa Ruth y habló con ella durante casi media hora. Tal conversó con algunos amigos por el otro teléfono. Más tarde, Sara Yamaguchi ocupó una de las líneas durante casi una hora. Jenny hizo varias llamadas, una de ellas a su tía de Newport Beach, con la cual también habló Lisa. Bryce conversó con varias personas reunidas en la comisaría de Santa Mira, agentes con los que había trabajado durante años y con quienes le unía un vínculo fraternal. También se puso en contacto con sus padres en Glendale y con el padre de Helen en Spokane,
Los 6 supervivientes se mostraron animados en sus conversaciones. Hablaron de acabar con aquella cosa y dejar Snowfield muy pronto. No obstante, Bryce sabía que todos estaban poniendo la mejor cara posible a su desesperada situación. Sabía que no estaban haciendo llamadas normales. A pesar de su aparente optimismo, aquellas conversaciones solo tenían un lúgubre propósito. Los 6 supervivientes estaban despidiéndose del mundo.